Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Tengo unas fotografías, señor director, que es la número 4. Es la fotografía del doctor Salvador Jorge Blanco, que fue presidente de la República. Ahí lo tienen ustedes en este país. Y tenemos otras fotografías, que es la número 5, donde está junto a su familia. Y que quiero compartir con ustedes. Yo recuerdo esas fotografías junto con su familia porque habían unos, que es el siguiente video, habían unas imágenes en un material como muy, muy bonito, que se podían tocar, que llegaron a distintas comunidades. ¿Eso que era llegó parte de la para todo el país? Eso llegó a todo el país, sí, la familia Jorge Blanco. Eso fue con motivo, si mal no recuerdo, de alguna Navidad en esa época. ¿Verdad que sí? Que se fue tomada en la terraza de mi casa. Dilia Leticia Jorge Mera, como decía, está con nosotros. Buenos días, Dilia. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, contenta. Me siento muy contenta de que estés aquí. He querido sentarme cerca de Dilia. Generalmente estoy un poco más distante, que es algo que en algún momento tengo que solucionar, porque esa no es la idea. Porque, bueno, es un tema muy personal, porque Dilia puso unos tweets y queremos hablar sobre eso. Tiene una fotografía de Dilia pequeñita. Estabas tú y tu hermano. Mi hermano. Tú, tu hermano, tu madre y tu... Sí. Esas fotografías fueron tomadas en la terraza. En la terraza. ¿Dónde vivían ustedes? Donde vivíamos nosotros. Y rodó, señores, pero gente de localidad. Mucha gente lo recuerda. Sí, está lejos. En el Seibo. Yo todavía tengo esa tarjetica. ¿Te dicen? Me dicen, claro. Sí, mira. Bueno, esta estaba... pero esa es parte del paquete. Esa es parte del paquete. Yo voy a buscar la otra y se la voy a mandar para que vean. Sí. Pero mira a un Orlando jovencito. Sí. Ustedes estaban muy presentes. Pero su tarita igual, Orlando. Dilia, tú escribiste unos tweets recientemente. Sí. Hemos visto, todo el mundo ha visto, que a raíz de esta situación que se dio con la suspensión de las elecciones, hay una actitud de protesta. La gente quiere cosas distintas. Sí. La gente no se siente contenta. Uh-huh. Y algo que tiene que ver es también el déficit de justicia. Uh-huh. O sea, cuando, si en un país hay justicia, probablemente estas cosas no se produzcan. Claro. Pero cuando nosotros vemos que encarrilan a un funcionario que llega a un restaurante y le hacen sentir tan incómodo ese momento, eso tiene que ver porque la gente dice, bueno, no hay justicia, pero toma no la creo justicia. Y se toma y entonces hace eso. Sí. Eso es triste para una sociedad. Así es. Y tú escribías, están los tweets de Dilia Leticia, que lo mandé, a propósito de eso, contando un poco tu experiencia, digamos que es lo más personal que he visto que has escrito. Así es. Sobre ese tema. ¿Tú podrías decirnos un poco qué te motivó y las circunstancias que tú explicabas ahí? Bueno, sí, yo he visto como todos y todas hemos podido ver a través de las redes cómo se han hecho ese repudio social contra funcionarios y contra la... Yo me quedaba pensando, mierda, qué fuerte. Y la familia, y los hijos, y las hijas de esa persona, qué fuerte. Y me motivó a escribirlo porque ya comunicadores, comunicadoras, se estaban como pronunciando al respecto, si valoraban, si era correcto o no hacerlo. Y yo dije, bueno, déjame opinar porque mira, me motivé. Y por eso escribiste esto que está moviendo. Bueno, eso del repudio social no es nuevo. Lo que pasa es que se conoce más por las redes sociales. Cuando mi papá salió de la presidencia, sometido y acusado de corrupción, de robo, y a mí me hacían mímica como que estábamos robando, me dio mucha vergüenza. Siga, baje, que está ahí debajo, está el otro. Uh-huh. Seguimos, tóquenle, me recogí. Ah, sí, yo me recogí y trataba de no andar por muchos lados o lugares donde me viera expuesta, y llegué hasta cuestionar a mi papá, ¿dónde estaban esos millones que decía Vincho que él se había robado? Seguimos. O sea, eran 500 millones de dólares que decían. Y yo, ¿pero dónde que están? Seguimos el siguiente y tóquenle. Cuando regresamos a Atlanta, mi papá nos dijo, vamos a sufrir mucho, pero el tiempo es nuestro mejor aliado. Y al final todo se aclarará a su debido tiempo, como sucedió. Aunque no dejan de salir voces muy aisladas haciendo señalamientos. Entonces, seguimos el siguiente. Sí. Entré a la Pucamaima todavía con esa idea que tenía la gente de nosotros, de ladrones,
Y recuerdo que comencé a enfrentarme a los que decían cualquier cosa, cualquier vaina, y la gente se callaba luego. Porque cuando decían, sí. No, espérate. Cuidado. Esta es. Seguimos. Exacto. Tienes otro. Seguimos el siguiente. Y el último, creo que el último, me parece. Exacto. Hay, bueno, hay dos más. Hoy puedo andar con la cabeza en alto y llevando el honor de mi apellido y la tranquilidad de que el nombre de mi papá y de mi familia está limpio. Y eso no tiene precio. Hay un sexto todavía. Sí. Seguimos al siguiente, que son los Twitter. Ahí. Me tomó tiempo sanar todas esas heridas. Solo pienso en los hijos e hijas de esos funcionarios, y si bien no tienen la culpa de lo que hagan sus padres, lamentablemente cargamos con ese peso. Yo sobre todo, este último tweet es el que me ha motivado a conversar sobre esto, porque bueno, tú eras una niña. Una niña. ¿Qué edad tenías? Una adolescente. Bueno, cuando mi papá fue presidente, él tenía entre 11 y 15 años, y luego ya cuando salió de la presidencia, 15, 16 años, ya viví todo ese repudio social. ¿Lo sentiste personalmente? Claro, a mí me dolía muchísimo porque yo conocí a mi familia, a mi papá, a mi mamá y todo lo que nosotros habíamos vivido y cómo habíamos vivido. Y de repente que te digan ladrón así en tu cara. Yo me acuerdo que estudiando en el colegio, cuando nosotros nos íbamos en Atlanta, yo tenía que coger todos los exámenes. En ese tiempo de tensión, y en el colegio me hacían así, Edith. Echa, robando. Los otros compañeros. Los estudiantes, sí, me decían los compañeros y compañeras mías. Y yo, mierda, qué vergüenza. ¿Y encontraste solidaridad en algunos? Sí, óyeme, se aleja mucha gente. Sí, incluso claro. Personas que, amigos y amigas que yo pensaba que eran cercanos, sacaron pie. Claro. Y eso fue muy doloroso vivirlo. Entonces, cuando eso te hace otro tipo de persona, al final. Claro. ¿Qué tú sientes que cambió por eso? No, bueno, mira, conocer la verdad. Pero mi papá no lo había dicho antes de llegar al poder. Dijo, se nos van a acercar muchas personas. Y ustedes van a ver ahora como que gente que no te conocía o que se van a acercar más a ti, van a estar cerca mucho de ti, amor. Pero esto es temporal. Siempre. ¿Te digo? Sí, él lo dijo eso al principio. Entonces ya, pero una cosa es tú oírle en la teoría y otra cosa es tú vivirlo, tú sabes. Entonces eso produjo un dolor muy grande, una soledad muy grande también, y no entender a esa edad, ¿qué tú entiendes? ¿Tú me entiendes? O sea, no es fácil. Y cuando estábamos en Atlanta, que veníamos para acá, que mi papá venía preso, sí. Que yo me acuerdo que ya antes, Eddie, habíamos venido donde Severino a dar una excusa médica. El juez de Severino. Donde Severino, mi mamá, Orlando y yo vinimos. Ah. Pero yo andaba callada, así, que no me viera nadie. ¿Y tú tenías una adolescente? Ya, 18, quizá años, sí. 17, 18. ¿Viniste donde el juez? ¿Tú viste al juez de frente? Claro. ¿Y te claro. habló? ¿Eh? ¿Te habló? No, nunca me habló. Que yo recuerdo, no, nunca me habló. Pero y después ya cuando se, porque era, estaba condenado en contumacia, cuando él vino, se hizo de nuevo el juicio, y claro, yo iba ahí todo el tiempo. Tú fuiste viéndolo a la toda cara, la viéndolo a la cara al juez, viéndolo a la cara al Ministerio Público en ese momento. Bueno, imagínate. Y entonces con mucha vergüenza, con mucho miedo de que me agrediera, no que me agredieran, no, que me dijeran esas cosas. Y bueno, tú dices una cosa, los hijos, los niños, los descendientes no tienen la culpa. No tienen la culpa. Y yo dije ahí también que me tomó tiempo sanar todas esas heridas, porque en ese momento yo no entendía, ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto? ¿Por qué? ¿Por qué me exponen a esto? Tú sabes. Y me tomó tiempo entender que es parte del paquete de ser hijo o hija de una persona que está ocupando una posición pública en un momento determinado. Lamentablemente cargamos con ese peso. Yo supongo que tú lo decías porque pensaste en los hijos de esos claro. funcionarios actuales que todavía no han salido del poder. Así es. Sin embargo, algunos cargan con ese repudio social porque lo hemos visto. Claro. Cuando van a un restaurante que sí. quizás la gente graba. Así es. Y en ese momento puede estar acompañado de un sí. hijo, de una hija, y la gente no está tomando en cuenta que hay unos menores de edad. Así es. Y que sí. eso puede propiciar, digamos, un nivel injusto. Claro, porque es que eso es como tomar justicia en tus propias manos. O sea, no quiero quitarle el derecho que tiene la persona a expresarse. Y hay un descontento que es válido y ya está a flor de piel.
pero también medir el impacto que eso tiene, porque se cometen injusticias también, ¿tú sobre sabes? Todo si está en presencia de su familia, si está, claro. Tomarlo en cuenta, si está ahí una familia, y luego lo que tú viste en la escuela, claro, dicen que te hacían así. Eso es el bullying o el acoso. Exactamente. El acoso escolar. Oye, ¿alguna vez tuviste que acercarte a tus profesores, profesoras? No, mis profesores y profesoras eran bastante considerados. ¿Lo sabían? Sí, lo sabían, y yo era, no era una, o sea, yo tenía casi mi vida entera en ese colegio, me conocían por muchos años, tú sabes, y fueron bastante... ¿Tú requeriste algún tipo de asistencia? ¿Terapéutica? Ajá. No, en ese momento no. Ya después yo misma sí quise buscar esa asistencia, claro, porque que la presión que se vive en esos momentos, y sobre todo creo que esa edad, que uno no entiende por qué están pasando tantas cosas. Y otra cosa, Edith, que yo he venido recordando a raíz de esa, porque yo no pensé que esos tweets míos iban a tener ese impacto. A tener ese impacto. Señores, toda la semana Balaguer ponía un funcionario en la televisión a acabar con mi papá y a decir hizo esto, hizo lo otro, hizo esto, hizo lo otro. O sea, eran cosas muy fuertes, y yo en ese momento no entendía, y por eso yo hasta llegué a decirle a mi papá, pero ¿y qué es lo que está pasando? Pero dime qué es lo que pasa. ¿Dónde que están los millones? Mira, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, quiero hablar contigo de la justicia. Ok. Sabemos que mucha gente lo que procura y sueña es con el imperio de la justicia, pero como han sido las cosas aquí de forma histórica, quizás no hay una real justicia. La gente hace este tipo de gestos, claro. Entonces tenemos que hacer un balance en todos esos escenarios. Y contigo conversando desde una perspectiva, bueno, de hija, ningún hijo está obligado incluso a ir a declarar legalmente contra sus parientes. Así es. Pero digamos, ¿cómo tú ves la justicia y cómo aspiras a esa justicia? Claro. Y también una valoración de, en momentos en que estamos hablando de independencia judicial, de cuánto hemos avanzado, ¿no?, en República Dominicana, para que este tipo de situaciones no se den. Así es. Porque impera la justicia y la gente crea en ella. Así es. Yo voy a hacer una pausa y cuando regrese sigo en esta conversación con Dilia Leticia Borremero.